hacemos con actividades recreativas, con algo que realmente se está perdiendo en la ciudad, que es la cultura del barrilete. Y bueno, contento porque están los padres, los abuelos, los tíos, la familia y por supuesto también los militantes, que sin el esfuerzo de ellos tampoco esto lo podríamos estar haciendo. Bien, muchas actividades para los chicos los sábados en el club Almafuerte, en la plaza Almafuerte, mejor dicho. Y ahora con este cierre de este barrileteada, seguramente con el esfuerzo de los militantes, como decís vos, para hacer el barrilete, ¿cómo llegaron a esta instancia? No, la instancia de un abuelo de amigo de amigo nuestro, se le ocurrió esta idea de retomar esta actividad de la barrileteada. Él tiene tiempo, tiene ganas, tuvo la noble idea de hacer el esfuerzo, hacer los barriletes, y bueno, y hoy estamos acá disfrutando entre todos. Esta es la verdad, que es tratar de compartir buenos momentos, ¿no es cierto? Y de hecho lo estamos viendo que... Sí, hay más de 150 chicos acá. Sí, hay muchos chicos, pero además divirtiéndose, sanamente. Sí. Seguramente agradecer a la comisión del Club Santiagueño, como que digo, prestó este lugar, ¿no? No, como siempre, por supuesto, el Centro Residente Santiagueño, una institución prestigiosa de la ciudad, que siempre cede los espacios para este tipo de actividades comunitarias. Así que bueno, por supuesto, un agradecimiento enorme a toda la institución. Bueno, algo más para agregar. And energetic, fix you on the ocean at the beach. I like to move it, move it.